Rejaca, y cuesta arriba duele el pecho. Y cuesta bajo la rodilla. Fuera la jaquilla. Y en lo llano los talones. Y en la cama la costilla. Y en la cama la costilla. Y cuesta arriba duele el pecho. ¡Hala que viene el solano!
coge las gafas que tienes allí dentro. Ya, 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 ya. De traerlos se enredan. Estos son los residuos. ¿Aún no me traen la cosa? Se me ha ido poco a poco, ahora me iría poco a poco. Dígale usted. Preparamos. Venga. Espérate que te estoy haciendo algo, ¿eh? A la tarde. Thank you.
aceptar lo que es el escenario, para ello, si me lo permiten, vale más, cómo no, un lápiz corto que una memoria larga. Y dentro de lo que es ese acercamiento a ese escenario y a los componentes... lo que es este escenario, lo que es esta escena, que identifica tanto culturalmente a lo que son las personas, la sociedad, el entorno de este valle y de esta población, yo les diría que, como ocurre siempre muchas veces en estas fechas, las familias y vecinos del pueblo de Zarra se preparan para la matanza del cerdo, una tradición que perderá su sentido solo cuando deje de tenerlo el mundo rural. Decirles que en el pueblo de Zarra se dispone, cómo no, a sacrificar un gorrino. De nuestro valle, distribuido por el mismo, y muchos de ellos están hoy aquí. Os dejo con ellos y empezamos con lo que es ese sacrificio. Durante mucho tiempo a lo largo del año. ¡El rabo para los niños! ¡Los que sujetarán fuertemente el gorrino! ¿Quién habla? ¡Buenos jamones! La estrella. Para el funcionamiento de algunos de los elementos, usos y costumbres que permiten todo este proceso hoy en día en gran medida industrializado. Así es. Sale así, hace así con el ramo. No, pero que se el ramo. Todo esto queda en el recuerdo y en la mente de muchos cuando éramos niños. Yo soy de los que piensa que muchos de estos procesos artesanales tienen cierto grado de... predominan en la sociedad de hoy en día, donde lo que queremos es lo rápido, lo barato, lo de riqueza rápida y sin mucho esfuerzo, sin mucho sacrificio. Y hace que todo esto se pierda, que todo esto tienda a desconocerse, que todo esto se mecanice, se industrialice. Y que con ello se pierda parte de la calidad y del sentido que pueblos como el de Zarra y otros pueblos del valle le da a este tipo de producto, a esta tradición. Sí, ¿puedo acercarse a la casa de la cultura? Calandria, no importa que
calandria. Atento que van dos, atento que van tres y el parado viene.